Bueno, muy buenas noches. Gusto saludarlos, gusto saludarlas, deseando que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a todos ahí por la puntualidad. Qué bueno. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, Gerardo. ¿Cómo están? Hola, Lady, ¿cómo estás? Listo. Hola, Ana Zenet. Gracias ahí por activar la cámara. Igualmente, gracias a todos los que están ahí también conectados, a Katherine, a Marta, Gladys, a Rosalba, Mercedes, a Rodolfo, a Danuil, a Luis Carlos, a Sandra, a Cancán. Qué buena, chévere. Cancán, dice, soy Elsie. Listo, Elsie. Gracias. Hola, Luis Carlos. ¿Vas en moto todavía? ¿Vives en la moto? Muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a tener una aula muy interesante. Hola, Rodolfo. Vamos a tener una aula muy interesante relacionada con lo que tiene que ver con la segunda competencia, que tiene que ver con generación de contextos desde la confianza. ¿Sí? Confianza es una palabra que muchos utilizamos, pero no conocemos la profundidad de la palabra confianza. Confiar. Confiar. Así como Lastiando dice, no fío. Cuando dice no fío, venga mañana, hoy no fío, venga mañana, es, quiere decir que no hay confianza, ¿sí? Y es entendible de alguna manera. ¿Tú qué nos quieres compartir, Lady, al respecto? Ah, bueno, la idea es que Lady hoy nos va a compartir la mayor cantidad de tiempo en el aula, ¿sí? Ahí vamos a intercambiar información. Entonces, muy atentos, hoy van a escuchar más la voz de una mujer. Lady lo hace muy bien. Tomen nota, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, mañana, recuerden que mañana hay aula a las 6 de la mañana, para los que no pueden estar hoy, si quieren repetir, está perfecto. Entonces mañana liberamos dudas. Mañana va a haber otra dinámica diferente a la que hicimos el sábado pasado. Listo, muy bien. Entonces, bueno, Lady, ¿qué nos quieres compartir? Ah, la pantalla. Bueno, eso nos quieres compartir. Primero que todo, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Muchas gracias a... ¿Cuántos participantes tenemos en este momento? 17. Katherine no escucha. Por favor, me confirman los demás si me están escuchando. Gerardo me dice que sí. A ver quién más veo por acá. Ok. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces. Perfecto, Rodolfo, no hay inconveniente desde que nos estés poniendo atención, estén destinando este tiempo para nutrirse. Está perfecto, si no tengan la cámara encendida. ¿Listo? Perfecto, entonces vamos a empezar. En la competencia que vamos a revisar en el día de hoy tiene que ver con la generación de contexto. Hace unos días en el grupo propuse el ejercicio mediante una imagen que nos compartieran en este caso que consideraban cada uno de ustedes que era el contexto. Muchas gracias a quienes participaron. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Algunas personas se pusieron un poquito técnicas. Espero que haya sido su propia interpretación, no concepto simplemente copiado de una página. Hay personas que nos dieron un concepto bastante cercano respecto al contexto como tal. Entonces, dentro de lo que vamos a revisar en el día de hoy, vamos a hablar de varios temas que están dentro de esta competencia. Una de ellas es específicamente qué implica la generación de contexto, para qué nos sirve y cuál es la importancia dentro de una sesión de coaching o dentro de un proceso de coaching. Vamos a hablar también de, en esta parte ya nos va a apoyar Jaime, de la parte de la confianza dentro de esa generación de contexto. Vamos a hablar también de la parte de respeto y vamos a hablar un tema, vamos a arrancar con un tema bien interesante que encontramos dentro de los videos en la plataforma de esta competencia, que es lee el compromiso. ¿Listo? Entonces, pónganme por favor en el chat, para ustedes, ¿qué es el compromiso? A ver, los leo por aquí. Por aquí, por aquí.
Bueno, levántenme la manita, hagan mis señas. Para que alguien por aquí en el chat. Nos dice Gerardo, adquirir algo serio. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Dar mi palabra de hacer algo. El compromiso es una promesa, nos dice Luis Carlos. Capacidad de llevar a cabo algo con responsabilidad. Bien. Dentro, hablando ontológicamente, ya pues entrando en el tema, es algo serio y responsable, nos dice Jader. Bueno, ontológicamente como tal, el compromiso es esa capacidad de crear lo que no existe, dice Caterine, es la capacidad de, se me perdió, dame un segundo, a ver qué nos dice Caterine por acá. Capacidad de cumplir conmigo mismo. Hay diferentes tipos de compromisos, exactamente, hay uno que se adquiere inicialmente conmigo mismo. Bien, entonces, como les estaba comentando, ontológicamente el compromiso tiene que ver con esa capacidad del hombre, que es una capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, de crear una realidad que todavía no existe. Nos dice Mercedes, es hacer lo que debo hacer cuando lo tengo que hacer, quiera o no quiera hacerlo. Vamos para allá, ¿será que eso sí es cierto? ¿Tan así? Bueno, a veremos, ¿qué tan comprometidos estamos? Entonces me parece interesante recordarlo y es, en el grupo en este momento, ay, apóyame Jaime, ¿cuántas personas están en el grupo en este momento? ¿Cuántos miembros tenemos en este momento dentro del grupo? 19. No, presentes, para el grupo como tal. Ah, en el grupo, en el grupo de Telegram estamos 273, 74 personas. Ok, exactamente. Entonces, mira, esa estadística bien interesante. De 279, aproximadamente 279 personas. En este momento, un viernes en la noche, en este momento tenemos comprometidas que han sacado el espacio, que se les ha facilitado estar presentes el día de hoy. 17 personas que yo tengo conectados los dispositivos, sé que tú estás en una. Entonces, imagínense. Teniendo en cuenta esto, es importante analizar por qué afuera, o también con nosotros mismos podemos empezar por allí, por qué no se dan los resultados que nosotros esperamos. ¿Por qué las cosas que queremos que se manifiesten afuera no están sucediendo? Entonces allí volvemos. ¿Será que nos está faltando compromiso? Tenemos un poder enorme, tenemos un poder gigantesco que nos permite materializar, traer a este plano terrenal real para nosotros, real, entre comillas, un montón de posibilidades a través del compromiso, a través de nuestro lenguaje. Recuerdan que vimos en la primera clase que fue de introducción, y creo que también lo alcanzamos a mencionar algo hace 8 días, respecto a las declaraciones. Sí, no, este sí, estos no. Bueno, no alcanzo a ver por allí. A ver si no está. Ay, Gerardo, qué maravilla que estás con tu hijo. Perfecto, entonces, habíamos mencionado la parte de las declaraciones, ¿por qué razón? Porque son uno de los actos lingüísticos más poderosos que nosotros poseemos, son una herramienta impresionante que nos permiten justamente a través del lenguaje declarar una realidad que aún no existe. Va muy de la mano con el compromiso. ¿Por qué razón? A través de lo que nosotros declaramos, podemos generar un contexto diferente, podemos generar una realidad y un futuro diferente que parte desde el presente. Sin embargo, solamente las declaraciones no van a convertir eso que queremos, esos resultados que estamos esperando, en una realidad. ¿Qué hace falta para que esas declaraciones puedan empezar a tomar forma y a materializarse en los resultados que nosotros estamos esperando? Ya lo habíamos mencionado la vez anterior. A ver, pónganme allí en el chat a ver si recuerdan. La promesa, nos dice Elsie.
Un poquito más allá. Vamos más profundo, vamos más profundo. Si yo solamente hago una promesa, de hecho, no estoy segura si Jaime me ha puesto el ejemplo, yo quiero una casa y pasó un año. ¿Y qué pasó con tu casa? No, yo la sigo queriendo. Entonces, ¿qué hace falta de fondo cuando hacemos una declaración o cuando hacemos esa promesa para que eso se empiece a materializar? ¿Qué tendríamos que tomar? ¿Qué hay que hacer? Ahí va una pista grandota, así, de este tamaño. Acciones, nos dice Gerardo. Efectivamente, como tal, nuestras declaraciones son el primer paso hacia esa obtención de resultados. Sin embargo, las declaraciones sin acciones, si no empezamos a tomar acciones, se van a quedar solamente en palabras bonitas y en sueños que esperamos cumplir, como el ejemplo de la casa. Yo quiero una casa, pero pasa un año y no he ido al banco a averiguar cuánto cuesta. Ni siquiera he ido a revisar en este momento cuánto está, cuál puede ser el costo de una casa, como la que yo quiero, que sería pues el primer paso, tener claro qué casa quiero, cómo la quiero, qué debe tener, cuál es el costo, verificar opciones de financiación o cómo puedo empezar a generar los recursos y demás. Esas son acciones sencillas que me pueden facilitar ya empezar a materializar esa declaración que tomé desde el lenguaje. El compromiso va muy de la mano con este acto lingüístico porque nos permite ir revisando específicamente esas acciones. ¿Qué acciones estamos tomando para esos resultados que queremos obtener? Entonces, como lo pongo allí, ya hablando desde la parte de coaching específicamente, sin compromiso no hay coaching. ¿Por qué razón? Nosotros los coaches lo que coachamos son compromisos. Porque si entramos en un proceso de coaching con un consultante, con un coachee, que no esté realmente comprometido, se puede dar cuenta a través de la conversación que nosotros llevemos con el consultante, se puede dar cuenta de qué le puede estar faltando dentro de su proceso. Pero si esta persona no toma acciones, no se realiza un plan a ejecutar y esa persona no mantiene el compromiso, pues en realidad vamos a estar es conservando una conversación que finalmente no va a llevar al cliente, a nuestro consultante, no lo va a llevar a obtener, a llegar a ese resultado o a esa meta que está esperando. Entonces, en realidad sería de alguna forma inoficioso. Hasta allí vamos con la primera parte de la importancia del compromiso dentro de este proceso de coaching que realicemos con nuestro consultante, con nuestro cliente. ¿Listo? Bien. Tengamos en cuenta en este caso que el compromiso, ya los, como les comentaba, el compromiso es una declaración. Es ese acto que nos permite unir este presente en el que estamos en este momento con el futuro, con los resultados que queremos obtener. Tengamos en cuenta. Entonces, denme un segundo por aquí. Listo, como les comentaba, el compromiso es una declaración en el lenguaje. Es la capacidad del hombre de crear lo que no existe. Es la elección y acción que cambia el futuro, es lo que transforma una promesa, que por allí lo estaban mencionando, no recuerdo quién lo mencionó, una promesa en realidad. Justamente de lo que hablábamos, las acciones. Muchas palabras se pueden quedar en el aire, como lo que hablábamos de las declaraciones, que yo lo diría declaraciones criminales, cuando declaramos algo y no empezamos a accionar en pro de ello. Las palabras pueden ser muy lindas, yo quiero, yo deseo, anhelo fervientemente, pero si no tomo acciones se quedan en eso. Inclusive en muchas ocasiones puede suceder que no se diga tanto, pero nuestras acciones hablen mucho más de lo que nosotros estamos hablando desde el lenguaje, valga la redundancia. Y allí, en la parte del compromiso, es muy, pero muy importante que esas acciones que nosotros prometemos se ejecuten, tengamos o no tengamos ganas, inclusive cuando las circunstancias se ponen adversas. Yo puedo estar comprometida con mejorar mi condición física. Y para ello, tomé la decisión de salir a correr todos los días. Allí habría que empezar a evaluar qué tan comprometida estoy o si estoy comprometida, pero si llueve no salgo. Pero si está haciendo mucho frío no salgo. Pero si no ha amanecido no salgo. O pero si tengo que salir sola no lo hago. Entonces, la importancia en este caso es
poder empezar a evaluar que cada uno, nos dice aquí Caterina, y está el valor de mi palabra, la palabra impecable. Ah, ¿te estás acordando exactamente de lo que comentó Jaime en la clase anterior? Exactamente, impecable sin pecado, sin mancha. Cuando damos la palabra, y es algo que me parece bonito traer ahorita a colación, sucedía anteriormente, nuestros abuelos, nuestros padres, daban su palabra y tenía tanto valor en ese momento que no hacía falta ningún tipo de documento, no hacía falta nada escrito, simplemente con el solo hecho, o sea, tenía tanto valor la palabra que se daba, que sin importar lo que sucediera, estaban tan comprometidos en lo que habían dicho o en lo que habían prometido, que no importaba lo que hubiese sucedido, no importaban las circunstancias adversas, el cambio de ambiente, de entorno, lo que sucediera, eso se cumplía. Entonces allí es donde tenemos que empezar a evaluar realmente con qué estamos comprometidos en nuestra vida. Recordemos que toda esta información tan maravillosa que estamos obteniendo, primero, antes de buscar cómo aplicarla afuera, lo más valioso, lo más importante es realizar primero ese proceso directamente con cada uno de nosotros. En este caso, específicamente en el compromiso, empezar a revisar. ¿Los resultados que tengo en este momento son los que quiero? ¿Está sucediendo? ¿Estoy tomando acciones respecto a mis declaraciones, respecto a esos compromisos y a esas promesas que he adquirido? Y si en este caso los resultados que estoy obteniendo son coherentes a esas acciones que estoy tomando, o si quizás me falta un poquito más de compromiso en alguna área. Quizás me esté comprometiendo a algo que en este momento de pronto todavía no estoy en capacidad de cumplir. Allí habría que empezar a revisar. ¿En qué área de mi vida me puede estar faltando ese compromiso? O quizás, y puede ser la otra circunstancia, me estoy comprometiendo con más de lo mismo. Como ya logré esto, como ya hice esto, pues, llevémoslo por el camino fácil, sigamos haciendo más de lo mismo. Entonces, si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir obteniendo más de lo mismo. Nuevamente, evaluamos en este caso nuestras declaraciones a partir de los resultados que estamos obteniendo, basados en las acciones que estamos tomando. Si queremos obtener unos nuevos resultados, no va a ser posible siguiendo las acciones que ya hemos tomado en el pasado. Les voy a poner un ejemplo que me pareció a mí, para un proceso personal que me pareció a mí supremamente valioso. Y es, si yo en este momento quiero lograr algo distinto, algo que nunca he hecho, le pregunto a mi yo del pasado si ya lo logró. Lo que me va a responder es que no. Sencillo, con eso. Con eso simplemente ya podemos verificar que efectivamente, si seguimos haciendo más de lo que ya conocemos, de lo que ya estamos acostumbrados, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Si en realidad estamos comprometidos con empezar a crecer, con ensanchar el ser, ese ser que somos en este momento, para que pueda estar al servicio de otras personas, vamos a necesitar empezar a tomar acciones nuevas, empezar a declarar compromisos más grandes que nos permitan llegar a esa meta de ensanchar el ser, de estar al servicio. ¿Listo? Entonces, si nos comprometemos con aquello que nuestro sentido común nos indica que es factible y posible, solo tendremos más de lo mismo, ya que nuestro sentido común es la comprensión colectiva del mundo basada en una historicidad. Exactamente lo que acabamos de comentar. Si nosotros nos vamos simplemente a lo que ya sucedió, porque ya sucedió, desde el miedo o desde una conversación de creencias limitantes, vamos a seguir haciendo simplemente más de lo mismo. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace la diferencia en este tipo de contextos? La capacidad de tomar acciones, que nos permite justamente crear nuevos contextos, crear nuevas relaciones que nos permitan avanzar en pro de ese objetivo o de ese nuevo resultado que todavía no estamos obteniendo. ¿Listo? Vamos a hablar entonces sobre ya la parte de creación de contexto. De todo lo que ustedes nos compartieron dentro del grupo, tiene que ver efectivamente con todo lo que nos rodea, con todo lo que está determinando nuestro entorno. Recuerdan, hace 8 días hablamos también sobre nuestras relaciones,
sobre cómo somos resultado de nuestras relaciones, de nuestra crianza, de nuestro sistema familiar, de nuestro sistema social, del entorno en el que nos movemos de forma laboral, a diario en el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de nuestro contexto y a la par que nosotros modelamos esos espacios en los que nos movemos, también somos modelados por esos espacios en los que nos movemos. Entonces, específicamente ya en lo que compete a la parte de creación de contexto, la idea dentro de esto es generar espacios de intimidad, apertura y flexibilidad para nuestro cliente. El escuchar al otro, el escuchar a nuestro cliente o inclusive en una conversación informal, no necesariamente en una posición de coach. La escucha nos permite crear contexto. Por ejemplo, si tú estás en este caso con tu pareja y suele suceder, no estoy generalizando, no quiero generalizar, pero suele suceder, las mujeres hablamos muchísimo más. Tenemos una concepción del detalle bastante finita, razón por la cual hablamos, recuérdame por favor, Jaime, 3, 4 veces más que ustedes. 10 veces. Ok, 10 veces. Exactamente. Entonces, si por ejemplo en una conversación con mi pareja, yo llego y le pregunto, bueno, ¿y cómo te fue hoy? Probablemente me conteste, bien, normal, algo por el estilo. Y con esa sola respuesta para él abarcará todo lo que sucede en el día. Si la preguntas al contrario, pues ni les cuento, eso se va a extender. Claramente como mujeres tenemos, y esto está demostrado antropológicamente, las mujeres tenemos una visión muchísimo más detallada por nuestra morfología, por nuestra condición de ser mujeres, que nos permite ver muchísimo más al detalle todo lo que sucede en nuestro alrededor. Razón por la cual cuando adentramos en una conversación, nuestra conversación es muchísimo más detallada, muchísimo más decorada y obviamente muchísimo más amplia. En una conversación entre hombres y mujeres te va a dar un contexto diferente y esta es una ventaja para los hombres, considero yo. Es una ventaja porque ustedes hablan poco, pero están en la capacidad de concentrarse un poco más fácil para poner atención a una mujer. Nosotras damos un montón de detalles dentro de la conversación, con lo cual te pueden dar una idea del contexto completo porque nos encargamos, por fortuna, de dar un detalle muy nutrido, bastante amplio, de las situaciones y cómo nos afectan en la parte emocional, en cómo las percibimos, en qué color tienen para nosotras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si tú estás de acuerdo ahí, Jaime, o que nos quieres aportar hasta aquí. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Ya después, yo creo que en gestión de la corporalidad, también en la parte de la escucha, vamos a tratar este tema más a profundidad porque es muy interesante. A veces tendemos a juzgar o a criticar a no solamente a nuestra pareja, sino a mamá, papá, que por qué no habla, que por qué no dice, que por qué actúa así, que es que usted es igual que los abuelos, que es que, y empiezan las comparaciones. Pero debemos comprender en profundidad, obviamente si actúan creencias limitantes especialmente. Recuerden que nosotros somos una eterna conversación. Entonces es muy importante profundizar un poco y entender por qué parte de nuestra naturaleza es así. Y cuando nosotros comprendemos eso, pues ya nuestro comportamiento e incluso nuestro modelo mental tiende a cambiar, ¿sí? Tiende a modificarse, más que a cambiar, a modificarse. Y ahí, para bien, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante conocer toda esa parte. Gracias. Bueno, ¿cuál es la importancia en este caso de esa escucha? Tengamos presente, creo que lo vamos a hablar en una de las próximas aulas, respecto a los tipos de escucha. Esta escucha de la que nosotros hablamos en este punto, de la creación de contexto, tiene que ver con una escucha presente, con una escucha sin juicios, sin estereotipos. Tengamos en cuenta que como coaches, nosotros estamos muy comprometidos y la idea es que estemos comprometidos con permitir al otro ser, con comunicarnos directamente con ese ser que habita dentro de nuestro cliente. Si nosotros dentro de la conversación, mientras la persona nos habla,
que es lo que suele suceder allá afuera, a ninguno de los que está aquí hoy le pasa, estamos hablando de allá afuera, no pasa afuera, se escuchan para responder habitualmente. Esta escucha presente se trata de permitir al otro ser sin contaminar lo que esta persona me está diciendo, sin ponerle ningún juicio, sin calificar. De allí la importancia y el por qué esa escucha nos permite esa creación de contexto. Permite que esa persona se exprese de forma libre, auténtica, y nos permite obtener información para poder avanzar en esa conversación e ir desenmarañando eso que para nuestro cliente todavía no resulta muy claro. ¿Listo? Imagínense en este caso que dentro de una conversación entre un coach y su consultante, su coachee, ¿ustedes han visto esas madejitas de lana que te venden para las manualidades de los niños o que ustedes alguna vez usaron para manualidades o para tejido? Hagan de cuenta que en el momento en el que nuestro cliente llega a nosotros a solicitarnos esa consulta, ese acompañamiento para ese objetivo que todavía no está muy claro cómo lograrlo, cómo llegar hasta allí, es una madejita de esas, pero así súper, 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 súper enredada. O sea, no, por allá se le encontró la puntica, pero ni idea de ahí de cómo seguirla sacando. La importancia dentro de esta conversación, de esa escucha y de todo el proceso que se llevó a cabo durante una conversación de coaching es facilitar la labor del coach, es facilitar que esa madejita que está así toda enmarañada empiece a hilarse finamente y se empiece a desenredar. Que para nuestro cliente sea completamente claro a través de esa conversación qué debe pasar a continuación para llegar a ese objetivo inicial que se habló al inicio de la sesión. Nos estamos adelantando un poquito en cuanto a tema, pero es importante en este caso que tengamos conocimiento de cómo va funcionando ese proceso. ¿Listo? A ver, acá. Un segundo. Listo. ¿Qué es importante dentro de la generación de contexto? La parte de la confianza. Ya. En un momento Jaime nos va a comentar al respecto. También es importante, esta generación de contexto de la que estamos hablando en este momento tiene que ver ya específicamente con una conversación de coaching. Ya con una conversación entre un coach y su coaching, su consultante. Es importante generación de confianza. Es importante tener un acuerdo previo. Hay que ser muy responsables. Estamos interviniendo con seres humanos. Hay que ser supremamente responsables. Por ello, este proceso que ustedes están permitiendo llevar a cabo tiene una relevancia inimaginable. Nosotros estamos realizando, ya una vez tengamos todas las competencias, vamos a estar realizando intervención en la vida de personas, de seres humanos. Esto no es cualquier cosa. Es algo para tomarse muy seriamente. ¿Listo? Entonces, generar un acuerdo previo, en este caso dentro de estas sesiones, dentro de la sesión de coaching, nos permite establecer los límites de la persona, nos permite establecer también, como coaches, tarifas, tiempos, nos permite establecer también sobre qué quiere nuestro consultante trabajar, qué está dispuesto, qué no está dispuesto a hacer. Dentro de ese proceso, dentro de esa conversación. Y también de nuestro lado dejamos claro que como coaches estamos dispuestos a ofrecer cuáles son nuestras competencias, también en qué área estamos capacitados, tenemos las habilidades para poder acompañar a nuestro coachee. Esto en pro de que quede supremamente claro. La idea de este acuerdo previo es generar una claridad en cuanto a las expectativas, tanto de parte del coach como del coachee. Contexto físico, listo, esto es supremamente importante, tengamos en cuenta que no va a ser lo mismo, por ejemplo, generar una conversación de coaching entre coach y su consultante de forma virtual, como lo estamos haciendo en este momento, nos limita un poquito el poder observar la corporalidad de la persona, entonces, por ejemplo, ustedes en este momento me están viendo creo que desde aquí para arriba, no más, no se enteran del resto de mi corporalidad, ¿qué está sucediendo? Entonces, hace un poquito más compleja la calibración, poder evaluar qué está sucediendo con nuestro cliente, con nuestro consultante.
Entonces, por ello hay que tener en cuenta también el contexto en el que se encuentra nuestro cliente como tal. Y si va a ser una sesión personal, es importante que tengamos en cuenta el espacio en el que la vamos a realizar. Que sea un espacio en el que se genere un ambiente de intimidad, que la persona se pueda expresar libremente sin sentirse juzgada, que no haya ruidos fuertes, que no sea un sitio donde haya mucho ruido, que sea un sitio donde la temperatura sea agradable. Es importante tener eso en cuenta también. Por ejemplo, dentro de este contexto físico aplicaría, no va a ser lo mismo y la persona no se va a sentir tan confiada de expresarse. Si, por ejemplo, tú pones una mesa aquí en la mitad entre tú y tu consultante, no le va a facilitar, no le va a generar como ese ánimo de poder expresarse porque va a haber un obstáculo. Inconscientemente la persona va a ver una barrera entre el coach y esa persona que se está intentando expresar dentro de la sesión. ¿Listo? Y pues también es importante en este caso, fuera de estos aspectos, facilitar seguir generando confianza. Entonces aquí ya te cedo la palabra, Jaime, para que nos cuentes, por favor, al respecto. Bueno, listo, genial. Muchísimas gracias, Lady. Qué interesante esta información. Sí, no tengo ni idea ustedes, cada uno de ustedes, qué van a hacer con esto en cada una de sus vidas. Sí, lo que sí estoy seguro es que va a ser algo muy positivo. Vuelvo y los felicito por estar ahí presentes. En este momento somos 20 personas, bueno, menos un dispositivo de Lady, somos 19, que estamos aquí conectados con el compromiso. Y yo vuelvo y me pregunto, en el grupo somos 274 personas aproximadamente, ¿para qué nos conectamos los más 20? O sea, ¿para qué se dejan de conectar 254 personas? ¿Qué hacen en un grupo y no interactúan, no saludan, no son solidarios, no hay compromiso? Y seguramente aquí estoy tocando el ego más de uno. Y dice, ay, pero es que yo no quiero, pero es que a mí no me gusta, es que a mí no me pueden obligar. No, aquí no es cuestión de obligar, es cuestión de poder darnos cuenta y generar un poquito, bueno, yo diría que un pocote más de conciencia en el contexto en que nos encontramos. En este momento estamos en un contexto, en un aula, hablando de la segunda competencia que tiene que ver con generación de contextos. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidad, qué habilidad estoy desarrollando yo para generar contextos? Y el compromiso es importantísimo. Entonces yo vuelvo y los felicito, pero quiero una felicitación especial. Se me acabó de ir el hijo de Gerardo, ¿sí? Seguramente va a volver ahora, pero me parece muy chévere porque yo lo veía ahora y él estaba ahí como atento, como escuchando. Seguramente venían conversaciones internas, a todos nos pasa. Entonces, quiero ir a jugar, ¿yo para qué estoy acá? Estoy colocando solamente ejemplos. Ay, ya tengo sueño. Tengo hambre, mi mamá, bla, bla, conversaciones, conversaciones. Otras personas, no he pagado el arriendo, tengo que pagar esto, me duele, no me llamó, me dijo. Y esas conversaciones, si no nos damos cuenta, nos distraen y nos desenfocan del compromiso y del contexto en el cual estamos. ¿Sí? Yo a veces digo, bueno, lo he dicho muchas veces, pero es bueno repetirlo para que tengamos claro el contexto y es cuántas personas están acá y están mirando. Están haciendo así. Y están así. Y en su conversación, ¿qué hay? Ay, mañana tengo que hacer esta vuelta. Ay, sí, de verdad. Y es que mi papá, y es que mi marido, y es que mi mujer, bla, bla. Y conversaciones van y conversaciones vienen. La pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta? Porque si no nos damos cuenta, no significa que no ocurran. Claro que tienen que ocurrir. Eso es normal en un ser humano. Nosotros somos una conversación. Mientras que yo hablo, ustedes tienen una conversación. Si yo callo y ustedes hablan, yo tengo una conversación interna. Pero lo complicado sería es no darnos cuenta de esas conversaciones. Entonces las personas se dan cuenta y dicen, oiga, sí, de verdad, yo no estoy poniendo atención. Mira, bueno, yo después me encargo de eso, no, eso no importa. Enfoquémonos acá en el aula, listo, pongamos atención. ¡Run! Vuelve otra vez a lo que Lady alcanzó a mencionar, que se llama la escucha comprometida, la escucha presente. ¿Sí? Entonces, es interesante. Bueno, Catherine, aquí nos comparte, me gusta leer los comentarios.
Dice, pues por la pandemia me quedé patinando, es decir, solo trabajo virtual, pero ya siento fuerte la necesidad de encontrar mi espacio para mis clientes. Ok, listo. Eso tiene que ver con una capacidad que tenemos todos, que es la resiliencia. Tiene que ver. Dice, y no está siendo fácil por la parte financiera y porque no encuentro el lugar, trabajo en esto. Bueno, listo. No nos enfoquemos, la parte financiera es importante, pero no es lo más importante. Más importante es trabajar en nosotros y creer y confiar. Y de lado la parte financiera y otros aspectos, ¿no? La salud, que es tan importante. El bienestar espiritual, que es tan importante. Las relaciones, que son tan importantes. Pero nos metieron el chip acá, que sin dinero no podemos sobrevivir. Entonces, pero bueno, esos algo son niveles de conciencia que poco vamos a ir comprendiendo y vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a pasar a un tema muy interesante que se llama la confianza. Pero antes les voy a mostrar un video, sí, un video muy bueno, muy bueno. Ya volvió el hijo de Gerardo. Cuenta, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el nombre? Escríbelo, por favor, en el chat. Y él mismo lo hace, qué bueno. ¿Y cuántos años tienes? Listo, Justin Matías. Muy bien, tienes 11 años. Me parece excelente. A mí me fascina la juventud. Cuando yo tenía esa edad más o menos, a mí me decían, Jaime, es que estudia, trabaja, sé juicioso, porque es que tú eres el futuro de nuestro país. Tú y todos los chicos de tu edad son el futuro de nuestro país. Cuando yo tenía 11, 12 años, ya tengo 50, ¿sí? 38 años después, miremos cómo está la juventud. Y yo entro a aulas y es muy raro, es muy extraño ver que papá o mamá entren con sus hijos a este tipo de temas. Entonces, muy bueno, los felicito por eso, especial a ti, Justin Matías, muy bien. Te felicito, sigue así centrado. Yo no quiero solamente motivarte, sino quiero colocarte como un ejemplo, porque esa información que tú estás recibiendo y toda la otra información que seguramente tu papá y tu familia te está brindando, no es solamente para que seas un ser humano bien formado, sino también un ser humano bien educado. ¿Sí? Bien educado, desde los valores, que es lo más importante. Valores y conciencia. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver el video. El video dura aproximadamente 7 minutos, pero ¿qué video? Excelente, por favor colóquenle muchísima atención. A mí me fascina presentar información de bastante, bastante valor. Seguramente algunas personas ya lo hayan visto, pero este video es para verlo una y mil veces, si es necesario, y comprender. Hay una información ahí, pero poderosísima, poderosísima. Ya se los voy a compartir. A ver. Desde el principio, y mucha atención. Más que escuchar, es cuestión de ver. Traduce el cordón.
Bueno, díganme si no es un excelente video. ¿Qué mensaje? ¿Cierto? ¿Saben qué es lo más triste? Bueno, yo actúo aquí como coach. Yo normalmente, las personas a veces dicen que duele la verdad, y en ese momento tengo que decirlo. Y se lo digo para generar un poquito de conciencia más. Más de uno de ustedes está haciendo eso y va a terminar así. Pero no depende, no me compren la historia, ¿sí? Hagan algo, hagan algo. Es poco fácil lograr el cambio, pero sí se puede hacer. Yo estoy pasando una situación con mi hijo de 13 años, Samuel, y es algo muy, muy, en algunos aspectos es muy similar. Entonces no vive conmigo, vive en Quito, Ecuador, con la mamá. Y es tal cual, ¿sí? Entonces, bueno, hay que gestionarlo, hay que avanzar, hay que entender que cada persona está en su debido estado de conciencia y eso hay que respetarlo, ¿sí? Y eso no significa que nos hagamos los locos, eso no significa tampoco que nos vamos a poner a sufrir. Pero sí, no podemos permitir que alguien nos robe el poder, nos quite y nos corra de nuestro centro. No, nosotros tenemos que hacernos responsables. No sé si alguien quiera comentar algo, me gustaría escucharlos. Alzan la manito y virtual para poderles habilitar el audio. Si quieren compartir algo sobre el video. Listo, Gerardo, perfecto. Y su hijo, espera, Megan. Mateo. Me quedó la palabra, Mateo. Ya te doy espacio. Listo. Escuchemos. Buenas noches a No se te todos. escucha. Ahora sí. Buenas Ahora noches sí. a todos. Pues, Hola. hola. Del video, pues a mí me dejó hartos mensajes. El video sí le da muchas reflexiones a uno. Por ejemplo, cuando el bebé nació, la mamá no le quería que le cortaran el cordón porque, o sea, quería tenerlo como ahí pegado para que solo dependiera de ella. Y el hijo lo que quería era libertad, libertad, libertad. Pero la mamá cada rato lo estaba jalando. Pero el hijo se acostumbra a eso y entonces ya dependió solo de la mamá. Y cuando pues la mamá se había ido, pues estaba perdido y no sabía dónde ir. Así es. ¿Ven cómo es tan fácil comprenderlo? Es tan fácil comprenderlo, pero mamá y papá a veces se hacen los locos y dicen que la vida es así. Y realmente la vida no es así. La vida, ellos hacen que sea así. Pero nosotros debemos tener la libertad, la conciencia de permitir que nuestros hijos sean. ¿Quién soy yo para decirle a mi hijo en lo que tiene que hacer, en quién se tiene que convertir? ¿Sí? Un padre y una madre son guías, son orientadores, son buenos observadores. Observan y observan y observan. No simplemente tienen que decir, es que usted tiene que hacer eso, como he escuchado tantas veces me lo dijeron a mí. ¿Sí? Y se puede decir de otras maneras, decir, es que el que manda aquí soy yo. Usted vive bajo mi techo, yo soy el que lo mantengo y usted tiene que hacer lo que yo le diga. Eso se llama represión. Y eso no se hace. Hay muchas formas de comunicarse con un hijo. Entiendo, ¿sí? Que nosotros los papás hacemos lo mejor que podemos con lo mejor que sabemos. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo les decía, hay una declaración de ignorancia que debemos aceptarla. Entonces, venga, yo siento aquí en mi corazón que yo no le debo hablar así a mi hijo o a mi hija. Venga, yo le voy a preguntar a alguien más a ver cómo más nos podemos comunicar. Entonces ahí ya estoy gestionando mis autoconversaciones. Y
y no simplemente me dejo llevar por el ego, por la historicidad, por la historia, por las creencias limitantes. Ah, es que como mi mamá me trataba así, pues yo también. Ah, no, es que eso es así. Y se nos va la información al inconsciente y actuamos y creemos que la vida es así y así funciona. Entonces después crecen los hijos empiezan a maltratar a papá y a mamá de una o varias maneras, o a su pareja, o a su vecino, o con quien esté en sus entornos, y dice, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija tiene ese tipo de comportamientos? Pues a ver, ¿por qué será? Entonces, bueno, esto es aquí un pequeño llamado de atención con mucho cariño, con mucho amor, con mucha responsabilidad, para que estemos observándonos constantemente cuáles son nuestros modelos mentales, qué forma estamos pensando y estamos emitiendo ese tipo de declaraciones, juicios. Cuéntanos, Lady. Bueno, dos cositas bien importantes. La primera, el video es una oportunidad de revisar justamente lo que hablábamos ya, les comento sobre el compromiso, justamente de revisar no solamente la relación de padres e hijos. Pueden, y ahí es importante empezar a cuestionarnos de pronto en qué otras relaciones estamos intentando mantener un cordón que nos apega a alguien, porque mejor malo conocido que bueno por conocer, o porque es un amigo que conozco hace 20 años y me cuesta generar nuevas amistades. ¿Qué relaciones estamos manteniendo y cuál es la intención de mantener esas relaciones? De pronto nos hace falta tener la valentía de cortar ese cordón umbilical para generar nuevas relaciones que nos apoyen y que nos aporten en ese ser que quiero llegar a ser. ¿Listo? Y lo segundo es, ¿a qué me comprometo? Con base en lo que vi en ese video, ¿a qué me puedo llegar a comprometer? Muy bien, exactamente. ¿Sí? Yo veo unas personas tomando notas, a otras escuchando atentamente, a otras, no sé, yo no soy brujo ni nada, pero es que el lenguaje corporal dice tanto. En los que tienen obviamente la cámara encendida, a veces veo como frustración, como, ¿qué vaina y ahora qué? Todo esto, entonces son como cachetadas emocionales que recibimos de la vida. Y es bueno, así como recibimos también caricias emocionales, es bueno que nos den una cachetada emocional con mucho amor. Y ese video es una cachetada emocional muy fuerte. Pero estoy seguro que más de uno simplemente va a dejar pasar este mensaje así. No porque quiera, ¿sí? No porque quiera. Simplemente es porque su ego lo está gobernando. Sus autoconversaciones y creencias limitantes la están gobernando. Y en algún momento despertarán, ¿sí? No soy yo quien para zangorotear a alguien y decirle, oiga, despierte, ¿sí? La está embarrando. ¿Usted qué le pasa? Despierte, ya, bueno, no. El que me zangoroteo y el que me cacheteo soy yo inconscientemente. Solamente alzamos las banderitas, ¿no? Miren, tan, 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 listo, ya. De pronto alguna persona diga que es un plan que estoy organizando para todos, para los que se conectan o para los que vean esto en diferido. Un plan para poderlos apoyar a cada uno de ustedes, a los que elijan hacerlo, con sesiones de coaching, ¿sí? Privadas, personalizadas. Pero eso más adelante, yo lo estoy organizando más adelante y vamos a hacer eso para poder apoyar a las personas de esa manera. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Mercedes creo que se acaba de conectar. Bienvenida. Y dice, sí, manda globitos. Muy bien. El mundo necesita apoyo. Créanme que sí. Sí. Por ahí decía, no, es que yo quiero cambiar el mundo. Yo lo dije varias veces cuando yo era adolescente y después de los 20 años. Dije, no, yo voy a cambiar el mundo y poderoso. Después me dijeron, mijito, bájese de esa nube. ¿Sí? Y yo, ¿pero por qué? Yo, primero cambie su mundo. Y cuando usted cambie su mundo, ahí sí verifique si quiere cambiar el mundo entero. Entonces fue cuando yo me dije, claro, yo tengo primero que hacerme responsable de mí mismo. Porque habían muchas cosas por organizar. ¿Sí? Ahora no quiero cambiar el mundo. Ahora estoy apoyando
a muchas personas a que cambien su mundo. Y luego el mundo va a empezar a cambiar. Qué interesante. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, ese título me gustó. Dice, ubícate en el nuevo mundo. Estamos en un nuevo mundo. No sé qué tan conscientes sean ustedes de este nuevo mundo que estamos comenzando. Estamos en un siglo XXI donde apenas llevamos 22 añitos. ¿Sí? Recuerden que un siglo tiene 100 años y apenas llevamos 22. Y lo que viene en estos 2-3 años, hay que desarrollar una fortaleza emocional. Hay que tenerla muy bien cimentada con todo lo que viene. Y esto no es de miedo, esto es simplemente de conciencia. Bueno, esta imagen lo dice todo. Esto no es cuestión de miedo, esto es cuestión de confianza. Confianza. No sé si esto será un montaje. Sí sé de personas. Hay un francés, no me acuerdo el nombre, que hacía este tipo de cosas. Y es de hay que tener bastante confianza y evaluación del riesgo para poder hacer este tipo de peripecias. Pero vamos a comprender realmente qué es la confianza. La confianza. Nosotros escuchamos, mencionamos la palabra y, en fin, sí, es un valor, un gran valor, la confianza. Dicen que la confianza es o es sí o es no. Si, por ejemplo, yo le digo a Lady, Lady, ¿tú confías en mí? Y Lady me responde, me dice, sí, más o menos. Sí, puede ser que sí. Eso significa que no está confiando totalmente en mí. ¿Sí? O la confianza es sí o la confianza es no, también dependiendo del contexto. Entonces, miremos lo que tiene que ver confianza. Compromiso. Ya tenemos clarísimo, creo que todas las aulas que hemos estado, como las 3-4 aulas que hemos estado, hemos hablado desde el inicio, yo coloqué la palabra compromiso, ¿sí? Que tiene implícita la palabra promesa. Que en un aula, no sé, creo que la anterior o en la antes de la anterior... yo hice un ejercicio que escribieran cuál es la promesa que se hacen a cada uno de ustedes. No sé cómo vamos con esa labor. Después de la confianza es la calidad. ¿Con qué calidad estamos haciendo lo que hacemos? ¿Qué calidad de pensamientos estamos teniendo? ¿Qué calidad? ¿Con qué calidad estamos aplicando nuestra emocionalidad? Luego a la calidad está la excelencia. ¿Sí? Cuando nosotros hemos logrado calidad, confianza, compromiso y calidad, ya estamos siendo excelentes. Excelentes no es pretender hacer las cosas de manera perfecta. Nosotros siempre tenemos que colocar, debemos elegir, colocar nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas. Nuestro mejor esfuerzo. No el esfuerzo del vecino, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi pareja. No, es mi mejor esfuerzo. Cuando nosotros logremos la excelencia, es porque ya tenemos un alto grado de calidad y de compromiso. Entonces, ahí se desarrolla la confianza. Entonces, esos son los componentes, uno de los componentes de la confianza. Bueno, los componentes de la confianza. ¿Y de qué depende la confianza? ¿Sí? Aquí hay algo importantísimo, de la integridad. O sea, debemos ser íntegros, debemos ser de una sola pieza. Eso no significa que seamos cerrados o que, como dice el dicho, nos cerremos a la banda. No, esto es algo muy distinto. Ser de una sola pieza es ser íntegros. Luego hablamos de la coherencia, que hay una diferencia entre la coherencia y la congruencia. Llévense, por favor, esta información en su mente, aplíquenla. Si no la comprende inicialmente, yo tuve que estudiar este tema varias veces para poder comprender realmente qué es la coherencia y la congruencia. De pronto, a nivel del español, decimos que son sinónimos. Si lo vemos desde la parte superficial, sí, son sinónimos, puede ser. Pero yo les quiero traer aquí una mirada un poco más profunda sobre lo que es ser coherente y ser congruente. La coherencia
es la armonía que hay, la armonía que hay entre lo que yo pienso y yo hago, mis acciones. Sí, entonces, si yo pienso en que mañana en el desayuno voy a hacer arepas con chocolate, entonces mañana en el desayuno hago arepas con chocolate. ¿Sí? Si yo le digo a alguien, listo, vamos a dictar un aula tal día, tal fecha, y vamos a tratar este tema, y yo lo hago, o lo hacemos como lo estamos haciendo con Lady, pues estamos siendo coherentes. Pero si llega la fecha, llega la hora, y no, ni siquiera nos conectamos ni avisamos, o bueno, que llegue la fecha y la hora, y decían, no, no, hoy no vamos a hacer aula, sino vamos a tener una charla bien interesante y un conversatorio, y puede ser muy interesante el tema, pero no estamos siendo coherentes, ¿sí? ¿Y la congruencia qué es? Es la armonía entre lo que yo siento y yo expreso. No es en lo que yo pienso, es en lo que yo siento y yo expreso. ¿Mm? Si yo les digo a todos ustedes, oye chicos, felicitaciones por su compromiso, por estar ahí conectados, por estar ahí presentes, ¿sí? Y de pronto en mi cara, ustedes ven que no, y dicen, bueno, ¿por qué dice eso? Pero la cara se le ve otra cosa distinta. No, genial, buenísimo que ustedes estén ahí conectadas. No, los felicito sinceramente, de verdad, y hasta se nota en el tonito de voz. ¿Ven? Y a veces nosotros, sin tener esa distinción, como que desde la intuición lo vemos diciendo, no, eso a mí no me suena muy congruente. Ahí es congruente. ¿Sí? Entonces lo mismo puede pasar con nuestra pareja. Entonces si mi pareja me dice, ven, hazme el favor, o bueno, en algún día me dice, no, cuenta conmigo para lo que sea. Yo te apoyo, yo te ayudo, yo te guío, yo te colaboro, lo que sea. Y pasa un año, pasan 2 años, pasan situaciones, se van a vivir juntos, ¿sí? Y llega la pareja y le dice, ven, hazme un favor, organizamos aquí la casa, ayúdame a hacer el aseo, apóyame con eso, hagamos entre los dos. No, ¿a usted qué le pasa? Eso hágale usted, o eso contratemos a una persona. Pero también el tonito de voz, ¿sí? Entonces no estamos siendo congruentes ni coherentes. Y existe lo que es la consistencia. Coherencia, congruencia y consistencia. La consistencia es la armonía que hay entre lo que yo pienso y yo siento. Esa es la consistencia. Entonces ahí se ve la total integridad. Somos de una sola pieza. Somos coherentes, somos congruentes y somos consistentes. Para esto se necesita entrenamiento mental. ¿Sí? Y vivir la coherencia todos los días. Estar atentos a la congruencia, ser consistentes. Pero adicionalmente debemos tener en cuenta, y esto lo decía Platón, importantísimo, debemos tener sabiduría, templanza y fortaleza. Tener sabiduría, la sabiduría tiene que ver con el pensamiento. ¿Sí? Cómo nosotros estamos, se me fue la palabra. Lady, apóyame. Cómo estamos, se fue. Gestionando de alguna manera el pensamiento. ¿Qué tan sabios estamos siendo con lo que pensamos? La templanza está relacionada a lo mismo, es ese compromiso que debemos tener con lo que sentimos. ¿Sí? Con lo que sentimos, con los sentimientos, con las emociones. Entonces debemos tener templanza. Y la fortaleza, se me está yendo la información. Y la fortaleza tiene que ver, se me fue esa parte. Les voy a quedar debiendo la fortaleza, no sé por qué se me fue. Entonces, sabiduría, templanza y fortaleza. Fortaleza no tiene nada que ver con la parte física, de ser fuertes, pero sí con la buena administración. Ya me está llegando la información, qué interesante. Sabiduría es la buena administración de la información. De la información. La templanza es la buena administración de los sentimientos, de las emociones. Y la fortaleza es la buena administración
de lo que tiene que ver con el conocimiento, pero ahí me queda la duda. Eso yo se lo voy a averiguar y se los voy a compartir en el grupo. Entonces, importante. ¿Todo esto qué genera? Confianza. Imagínense ustedes íntegros, coherentes, congruentes, consistentes, con una buena administración en la sabiduría, en la templanza y la fortaleza. Obviamente, ustedes van a sentir confianza. No es primero producir la confianza, es poderla sentir en mí mismo. Algo que les cuento algo personal, me gusta traer estos temas, hablo desde la experiencia. Yo no dicto estas aulas simplemente porque me aprenda algo y después lo replique acá y lo diga en otro tono de voz o en una forma de hacerlo, sino porque lo he vivido. Uno de mis grandes quiebres hasta los casi 40 años, recuerden que llevo habitando este cuerpo 50, casi hasta los 40 años, era la parte de valorarme y tener la seguridad de lo que yo hacía en la vida. Yo no confiaba en lo que yo hacía y menos en lo que yo era. Por eso yo le agradezco bastante al coaching ontológico haberme abierto todo este mundo de posibilidades y con todo el entrenamiento que yo he tenido. Y no es un entrenamiento que a mí me hayan dicho, Jaime, tú tienes que hacer esto, Jaime, tienes que hacer lo otro, Jaime, haz esto, Jaime, avanza, Jaime, haz. No, eso es algo que nació en mí. Sí tuve guías, sí tuve mentores, sí tuve coaches y los sigo teniendo. Ya no en tanta cantidad como antes, ¿sí? Maestros tuve bastantes. Y no solamente los maestros del colegio, la universidad, este tipo de cosas, sino maestros de la vida, ¿no? Parejas, los mismos hijos, amigos, ex amigos, ex parejas. En mi caso, mi madre, mi tía, incluso mi hermana, todos esos son maestros, pero es poderlos observar, ¿sí? Entonces hay que ser muy tenaces en la vida, tenaces, para lograr alcanzar un grado de confianza. Y cuando digo tenaces, no es que lo vean muy, no, eso es dificilísimo, dificilísimo. La tenacidad está ligada con la palabra máster, que me parece a mí hasta el momento, es el compromiso. Sean comprometidos. Cambien el eje del compromiso. Dejen de ser primero, escúchenme bien esto, de ser primero, de pretender ser primero, comprometidos con algo, con alguien externo. ¿Sí? Trabajen, abonen su propio compromiso y van a ver todas las maravillas que pasan en ustedes y los resultados. Esa unión con el universo se fortalece bastante. Ahí se fortalece mucho el carácter. Se genera bastante seguridad, mejor toma de decisiones, mejor escucha. O sea, son muchas las ventajas. En vez de pretender depender de cosas externas. Yo siempre lo he dicho, si yo voy a algo externo, algo de afuera de mí, no digo fuera de la casa, ni fuera del colegio, ni fuera de la empresa, no me refiero a eso, es fuera de mí. Yo voy y elijo, y busco, y lo aplico, pero que sea una elección. No que yo vaya a un centro comercial, me gaste $1,000,000 o más, y después diga, ay, ¿yo para qué compré eso? No, me gasté esa plata y yo ni sé para qué compré todo eso. ¿Ven? Entonces, no irnos a un bar o a lo que sea, y me gasto quién sabe cuántos miles de pesos tomando trago, y al otro día el remordimiento, más bien, no, ¿yo para qué hice eso? Es que bla, bla, bla. No, nada. Entonces, si lo hago, si ustedes quieren irse a emborrachar, irse a beber, háganlo, pero háganlo de manera consciente. Y como decía mi abuelita, que en paz descanse, papito, vaya, hágalo, pero usted asume las consecuencias de lo que pueda pasar. Confíen bastante en ustedes, confíen en su ser. Recuerde que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no somos un cuerpo y un espíritu. Somos un espíritu habitando un cuerpo. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿cuántos años tienes, Jaime? Yo respondo, yo llevo habitando este cuerpo 50 años. ¿Sí? Díganse ustedes allá mentalmente, hagamos el ejercicio. ¿Sí? Hagan en cuenta como si alguien les estuviera preguntando la edad. Respóndanse. Llevo habitando tantos años este cuerpo. Hagan el ejercicio.
Y dirán, se van a sentir incómodos, qué oso, qué distinto. Pues claro, esa es la idea, hacer cosas distintas, atreverse a sentir cosas distintas, a rascarse donde no les pica. Bueno, avanzamos. Bueno, ahora pasamos a otro valor importantísimo, importantísimo, ¿sí? Que obviamente tiene que ver bastante con el compromiso, con todo lo que hemos hablado aquí, que es el respeto. Que eso, a ver, cuando vamos a generar contextos, se involucra todo lo que estamos viendo y el respeto es esencial. Cuando vamos a dar un feedback, que es la séptima competencia, que es tremendamente importante, se debe dar desde el respeto. Y aquí hay una frase muy interesante. Dice, no te enojes. A veces el otro no te entiende. No le explicas, le explicaste mil veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente. Es otro. Eso es respeto. Eso es respeto. ¿Comprenden el mensaje? Muy importante. Bueno, y aquí ya vamos a terminar con otro video. Vamos a ver si me funciona desde acá. Lady, ¿se está abriendo una pantalla? Listo. Entonces, este es más cortito. Mucha atención. Ah, pero espérenme porque no se va a escuchar bien porque no está el audio del computador. Permítanme un momento. Lo que quiero intervenir así cortito. Lo que tú comentabas sobre hágase cargo de las consecuencias, tristemente, y tú lo creo que lo compartiste anteriormente, nos lo enseñaron desde el miedo. Entonces, démonos cuenta también de cómo le podemos dar la vuelta. Veámoslo desde otra perspectiva. Por ejemplo, en este tipo de procesos, ustedes que se están dando la oportunidad, el tiempo, que están destinando esos valiosos recursos de tiempo, atención, la disposición, también, felizmente, háganse cargo de las consecuencias, háganse cargo de lo que va a pasar y de todo lo que puede pasar. Solo que ahora va a ser desde el amor. Sí, genial, buenísimo. Ahí volteaste la torta y eso está muy bien. Listo. Entonces ahora sí vamos a ver el video. Este video es más cortito. Y esto es cuestión de respeto. ¿Economu? ¿Qué es eso? Oye, otro sí puedo abrir eso. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, ε. Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο οδότης Μυελού των Οστών για την Άννα.
¿Sí vieron? ¿Sí escucharon? ¿Sí sintieron? Qué interesante, ¿no? Entonces vemos a alguien por la calle y nos creemos con el poder para enjuiciar, para condenar. Es que míralo como está de sucio, míralo como está de feo, míralo como es de alto, míralo como es de bajito, míralo como es de gordo, míralo como es de flaco, bla, 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 bla. Entonces, como dice un libro maravilloso que no me acuerdo el nombre, pero lo dice, dice, ¿qué estás haciendo con todo el poder que te he concedido? ¿Ven? Entonces, ¿ven cómo sigue surgiendo, sigue emanando? Ojalá se siga elevando el nivel de conciencia en nosotros. Yo se los dije inicialmente, para los que están acá y para los que vean esto en diferido. Yo solamente no quiero dar aulas de apoyo para que aprendan coaching ontológico. Ya vuelvo y les digo, es muy poderoso. Pero quiero colocar algo más, que se lleven algo más. Y recuerden, todo esto es una conversación. Si vieron el video inicialmente, este último video, cómo se sentaron, cómo corrían a la niña, después el señor corrió, obviamente, tiene una buena intención, pero cómo lo juzgaban. No dijeron ni una sola palabra, pero todos tenían una autoconversación que ustedes la pudieron ver y la pudieron incluso hasta escuchar. Y todo también hablando de un lenguaje corporal, ¿no? El chico como era morenito y mal vestidito y ¿ven? ¿Cómo lo juzgaron? No significa que entonces ahora vamos a ir por la calle y vamos a pasar por la esquina y si llega a pasar una persona de mala fe, no significa que la saludemos y le demos la mano y sí, obviamente hay que tener riesgos evaluados. Pero no, por lo menos no lo miremos mal. Un rostro amable y ya. Mírenlo aquí al frente, les voy a dar aquí un tip de conciencia, aplíquenlo. Lo crean o no, funciona, pero ya es decisión de ustedes. Cuando ustedes se sientan en riesgo, recuerden, nosotros somos un espíritu habitando un cuerpo. Se lo repito, somos un espíritu habitando un cuerpo. Es mi espíritu que está hablando a través de este cuerpo para llevarles este mensaje. Van por la calle, tal vez es oscuro, de día, como ustedes quieran, y ven que viene alguien a hacerles daño, a robarlos, a hacerles algo. Ustedes, antes de que les dé miedo, ustedes van a mirar a esa persona, es cuestión de segundos, 1 o 2 segundos. Miren aquí a la persona, así venga de lejos, mírenla acá, enfóquenla acá y díganle, mi Dios interno bendice a tu Dios interno. E inmediatamente les van a mandar una señal de conciencia y de seguridad, de protección. Y existe la gran probabilidad de que la persona venga, de pronto los mire de más, de pronto, pero no pase de ahí. O la persona se desvíe o pase algo. Los ángeles actúan siempre a favor de nosotros, ¿sí? Y es cuestión de energía. Y este es un tip de conciencia, espiritualidad. Cuando veamos que alguien de pronto, sea hombre o sea mujer, sea lo que sea, que de pronto nos va a hacer daño, lo miramos aquí y recuerden que aquí hay un chakra, que es el chakra del tercer ojo. Aquí se emite una energía súper poderosa, que la mayoría de personas tienen este chakra como afectado, ¿sí? Cerrado, bloqueado la energía, entonces debemos aprender a despejarlo. Y cuando miramos ahí, decimos, mi Dios interno saluda y bendice, es completo, saluda y bendice a tu Dios interior. Mi Dios interno saluda y bendice a tu Dios interior. Recuerden el poder de la palabra. No me crean nada, solamente verifíquenlo. Bueno, ¿qué más les voy a comentar? Perfecto, son las 9 y van a ser las 9:30. Gracias por su tiempo. Deseando que se encuentren muy bien. Ya ahora sí, para terminar, lo que les quiero compartir es que me sigue causando ya curiosidad. Y ustedes dirán que ¿por qué tan insistente?
No sé si de pronto a alguno de ustedes también le cause algo de curiosidad. A mí ya me está causando curiosidad que en el grupo vayan cerca de 274 personas y nos conectemos un promedio de 20, 23 personas. Gracias, ladies, por conectar la cámara. ¿Ves? O sea, ¿para qué? ¿Para qué no se conectan? ¿Para qué están en un grupo sin participar y sin conectarse a las aulas? ¿Para qué? Entonces, voy a hacer un filtro, voy a esperar a la tercera competencia. Si esto no aumenta, las personas que estén comprometidas en conectarse, voy a abrir otro grupo donde nos conectemos exclusivamente las personas que estamos comprometidas. Recuerden que ya lo de las becas terminó, ya no hay más inscripciones, ya no hay más afiliaciones, ya no pueden ingresar personas más al grupo. Yo ingresé como cinco personas, pero porque el grupo anterior me decían, Jaime, es que, pero yo les decía, pues es que no estuvieron presentes. Sin embargo, hay que ser compasivos y yo las ingresaba en el grupo, ¿sí? Pero si las personas no van a estar presentes, o no sé si sea porque Telegram, la gente no está acostumbrada a ver Telegram, igual, si somos nomás 20, 30, 50 personas, lo volvemos a crear en WhatsApp. No hay ningún lío con eso. Yo creo que vamos a estar un poco más presentes en WhatsApp. ¿Listo? Pero bueno, esa decisión la tomaremos en cuestión de unos 8 o 15 días. Porque no me parece coherente que hayan 274 personas y en las aulas, ¿sí? Se conecten nomás 20 y tantas de personas. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por estar presente. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana. Si quieren entrar al aula, si no la ven en diferido, mañana vamos a hacer una sesión de preguntas, una especie de conversatorio. Ya no vamos a ver las preguntas de la competencia número 2, eso las hacen ustedes. Y si tienen alguna duda en responder esas competencias, perdón, en esas mediciones, hacen la pregunta en el grupo. ¿Sí? No entendí esta pregunta, la número 5, que dice tal cosa. Apóyenme, guíenme. ¿Sí? Porque recuerden, si ustedes quieren la certificación en coaching ontológico, deben pasar las mediciones, si no, no va a haber. ¿Sí? Tienen que al final presentar una aula en vivo de 10, 12 minutos, que ya las activamos, donde va a estar Mónico Carvajal, que es uno de los directores académicos, 30 años coaching ontológico, médico, y vamos a estar otras personas. Sí, bueno, Judy Ortiz está alzando la mano. Judy, te habilito el audio. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches para todos. Buenas Creo que con noches. respecto de lo que dice, por qué hay tan poquitas personas en la sala, es que hay otra sala abierta donde está Leo y están todos. Entonces, creería que de pronto es eso lo que hace que como que mucha gente vaya allá y se queda perdida la clase. Ok, sí, influye, influye, pero no significa que no se vayan a conectar, porque qué interesante, si estuvieran realmente interesados, lo que ocurriría es que cuando yo veo las visualizaciones, en YouTube se ve cuántas personas visualizan, entran a ver el video, veo que son dos, tres personas si acaso. Eso es falta de compromiso, pero vuelvo y digo, cada persona tiene su diferente nivel de conciencia. Y ya. Pero bueno, listo. ¿Querías comentar algo, Lady? Listo. ¿Quieres comentar algo, Lady? Para las personas que están realizando, que han hecho las mediciones, justamente de la segunda competencia, como comentaba Jaime, mañana no la vamos a realizar como la anterior, que iba a ser la revisión de las preguntas, sino les recomiendo, nos decían en la hora anterior, no recuerdo el nombre, que habían preguntas que les parecían como muy enredadas, como muy complejas desde el lenguaje. Les comenté que váyanse habituando con la lectura del libro, les va a empezar a resultar más sencillo comprender ese lenguaje que en este momento puede sonar un poquito técnico. Entonces, esas preguntas que ustedes consideren que son como muy complejas o que en este momento les parecen un poquito enredadas, tráiganlas a colación para que las podamos entre todos ir
desentrañando y darles una claridad para que sea mucho más sencillo de entender para todos los integrantes. La pregunta que tú tienes puede ser la misma pregunta que tenga otro u otras personas dentro del grupo. Entonces nos apoyamos de esa manera entre todos. ¿Listo? Listo, muy bien, excelente. Entonces, ya para finalizar la foto, por favor las personas activen sus cámaras, su mejor sonrisa. No importa si están espelucados, espelucadas, si están en pijama, si están en boca arriba, boca abajo, no importa. Activemos eso, miren qué interesante. Yo les aviso a la cuenta de tres. Muy bien. Ah, miren qué interesante, se quiere conectar una persona a las 9:30 de la noche. Bueno, listo. Entonces, ahora sí sonrían 1, 2 y 3. Listo, muy bien. Lo voy a compartir en el grupo. Listo, descansen, pásenla muy bien. Estamos hablando, éxitos y muchísimas gracias por estar ahí. Chao. Besos para todos.